¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alberto Díaz de León. Bueno, y en este video quiero presentarme y presentar algo de mi trabajo porque, bueno, quiero que esto me sirva como una presentación, ¿no? De mí, de mi trabajo. Les explico rapidísimo. Yo me dedico a hacer arreglos musicales, me dedico a hacer mezclas, mastering, grabaciones y, bueno, todo lo que tenga que ver con audio. Y bueno, quiero explicar rápidamente de qué se trata mi trabajo. Si quieres escuchar demos del antes y el después de mi trabajo, este video es de producción. Te invito a que te quedes a este video porque realmente va a estar muy entretenido, porque vas a ver las diferencias, ¿no? De cómo me mandan las canciones y cómo terminan ya cuando se les hace el proceso de arreglos musicales inéditos totalmente. Y bueno, pues el después, ¿no? Que ya queda como un producto final. Y bueno, vamos a empezar diciendo que, bueno, para hacer una canción, si tú eres un compositor o tienes alguna canción por ahí guardada, bueno, pues yo puedo hacerte los arreglos, yo puedo hacerte la música, te puedo dar consejos para que puedas grabar bien la voz, para que con tu mismo equipo que tienes, bueno, pues tengas una mejor calidad en la grabación de voz. ¿Qué te digo? El 95% de los ejemplos que van a escuchar van a notar la diferencia de voces cuando me la mandaron originalmente y cómo quedó ya en su producción. Y les repito, el 95% de estos clientes usaron su mismo equipo, el mismo micrófono, solamente ajustamos pues algunas cosillas y algunos consejos que les di para que tuvieran una grabación pues mejor, ¿no? Mejor hecha. Les explico rápido. Yo, si se fijan aquí, tengo un estudio que se basa mucho en la computación, en la computadora, tengo un teclado. Y les explico rápido. Cuando tú haces una grabación profesional, bueno, pues tienes que contratar un baterista, bajista, guitarrista, tecladista y aparte el arreglista más el ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla, el ingeniero de mastering. Yo no es que yo pueda hacerlo todo como ellos, digo, en ya cuando se trata de algo profesional, pero tratamos de hacer un trabajo lo mejor posible para que tú no gastes tanto y puedas obtener un muy buen resultado, ¿ok? Entonces te explico rapidísimo. La batería es un instrumento que es muy difícil de grabar, aparte de que tiene que ser, aparte de que el músico tiene que ser muy bueno para que saque el sonido que se necesita para una grabación, ¿no? Yo ahorita les voy a mostrar imágenes en donde están viendo cómo yo uso una batería virtual. Yo saqué muestras de samplers. Los samplers son muestras, graban un baterista en un estudio profesional y toman, pues cada tambor hacen una toma de audio y ese audio se inserta, se pone, como quieran llamarlo, en una tecla. Sí, se asigna y bueno, pues ya tenemos nosotros una batería. Entonces aquí les estoy dejando imágenes para que vean el sonido que puedo sacar con esta batería. Y bueno, el bajo sí lo toco en vivo. Bueno, no que no lo toque en vivo, sino que sí tengo un instrumento aquí se los voy a mostrar en este momento. Y tengo su equipo también para el bajo para que quede una grabación excelente. De guitarras, bueno, uso dos guitarras, esta que están viendo ahorita en la imagen, bueno, esta la uso para más música moderna, rockcitos, ¿no? Rock clásico, más pesado, requintos. Y esta otra que están viendo ahorita es una guitarra Variax. Esta guitarra, la peculiaridad que tiene es que puede emular guitarras de todos tipos, de hecho es digital. Y podemos emular guitarras electroacústicas, podemos emular guitarras de diferentes fabricantes, de diferentes marcas como Gibson, Fender, unas Fender Stratocaster, una Telecaster. No, está increíble esta guitarra. Y bueno, es así como logro que las producciones se escuchen lo más real posible a pesar de que no tengo los músicos. Todos los músicos con sus respectivos instrumentos, ¿ok? En cuestión de pianos, bueno, tenemos este teclado, que es un Yamaha Motif, que está padricísimo. Este lo usan muchísimos artistas profesionales. De hecho, es como el oficial, junto con la marca Cort.
Son los que ahora sí que se la rifan, ¿no? En cuanto a profesionalismo se refiere, y son los que usan los músicos profesionales. Aquí saco todo lo que son pianos, violines, instrumentos electrónicos. Y para lo demás, bueno, uso instrumentos virtuales que tienen unas librerías impresionantes. Y en ese momento les voy a estar mostrando lo que uso para los metales. Los metales son súper importantes, entonces sí se necesita tener un equipo especial, unos plugins especiales con su Breed Controller, como lo están viendo en este momento, para poder sacar el feeling de que se necesita para un saxofón, una trompeta. Y bueno, esa es la manera en que yo trabajo, amigos, no quiero aburrirlos. Y quiero que, si me hacen el favor de su atención, pues escuchen todos los demos que les voy a poner de mi producto terminado, de mis trabajos. Pero realmente lo que quiero es que escuchen los arreglos, la grabación, toda la hice yo. Todo lo hice yo, yo les mando la música, me regresa la voz y edito la voz para integrarla al proyecto, a la música. Y bueno, te queda un producto terminado de una excelente calidad. Espero me acompañen, amigos, y vamos a ver y a escuchar los ejemplos. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con los ejemplos. Vámonos directamente con las canciones y les comento rápido que, bueno, la mayoría van a ser así, me las mandan con una guitarra o algunos clientes me las mandan ellos habiendo hecho antes, la música, ¿no? Y bueno, prefieren mandármelas a hacer a mí para pues hacerle unos diferentes arreglos con otra calidad. Pero este es el estándar de todas las canciones. Casi siempre me las mandan con una guitarra. Y bueno, pues así es que como la recibo. Vamos a escuchar la producción ya después, ya cuando metimos todos los instrumentos, arreglos originales. Y pues los instrumentos, así como les expliqué que los hacíamos. Y bueno, vamos a escuchar la producción. Este muchacho, yo le produje todo el disco, fueron creo que 10 o 12 canciones. Vamos a escuchar el resultado. Alguien alguna vez me preguntó que si podía hacer cualquier ritmo. Creo que hasta ahorita sí he hecho casi de todo. Y también traté de meter ejemplos de todos los ritmos, de todos los estilos, para que pues ustedes escuchen, y si tienen alguna canción pues de un estilo diferente al que yo estoy aquí mostrando, créanme que tal vez lo pueda hacer. Este es un estilo diferente a lo que hemos estado escuchando. Vamos a escuchar el resultado. Quiero Dios pedir que no te la...
eres una dama, eres una reina, eres mi mujer, que le dio a mi vida en tiempos de tormenta la serenidad. Hoy te pido... Bueno, como ven, se puede hacer todo, ¿ok? Vamos a ver un pedacito de un video, de una presentación muy, muy sencilla que hicimos para un cliente, y vean cómo queda un video muy, muy sencillo. De hecho, es una imagen y con audio y algunos textos, ¿no? El artista Fortino Sáez nos presenta Mujer Bella, su nuevo sencillo extraído de su álbum Pienso en Ti. Adquiérelo ya en iTunes, CD Baby, Amazon y muchas tiendas más. Fortino Sáez, Mujer Bella. Bueno, si se fijan, es algo muy sencillo, pero muy elegante a la vez. Este muchacho que sigue, yo le hice la producción, bueno, como a todos los que están escuchando, pero aquí la diferencia es que él vino a grabar aquí a mi estudio. Aproveché para tomarlo cuando estaba grabando la voz, y en vez de estárselo narrando, bueno, pues mejor les enseño el video para que ustedes vean pues el trabajo que realizamos aquí en mi estudio, que pongo a sus órdenes, por cierto. Vamos a escuchar un poquito. Y venme diciendo lo que quieras, si subirle, bajarle la música. Ok. El amor, llegaste a mi vida para aliviar mi dolor. No puedo evitar amarte por cada paso que das, ni lo quiero evitar. Eres mi necesidad y me enamoro aún más con solo ver tu mirada. Eres tan especial que en mi vida encaja tu forma de actuar. Es lo que más me encanta, en serio que me gusta desde que en mi vida estás. Si se fijan en esta canción, quiero hacer comentarios. Esa melodía que están escuchando me pidió que la hiciera como con violines orquestado. Y yo lo que quiero reiterar es el hecho de que, haciendo una buena producción, una canción aparentemente normal se puede hacer una canción grande, ¿sale? Si se fijan, es una canción bonita, pero les aseguro que ustedes y nosotros tenemos muchas canciones de estas así con guitarrita que aparentemente pues están sencillas, ¿no? Pero yo aquí le metí una producción orquestal, y para que vean cómo se escucha una canción aparentemente sencilla con una buena producción, el resultado que se puede lograr. Vamos a escuchar, y ¿recuerdan la melodía? Vamos a escuchar. Yo te entiendo con cada fibra de mi corazón. Yo pedía ser amado.
Bueno, esta canción también pues una producción, lógicamente le hicimos los arreglos. Lo que quiero comentar aquí es que si escuchan la voz, esta que me está mandando original, este muchacho utilizó el mismo micrófono después de los consejos que le di. Le comenté que podría hacerse una concha acústica. Aquí les dejo la imagen de una concha acústica. Y pues se le hizo manual, ¿no? Se le hizo con cosas que tenía en su casa. Y pues van a ver el resultado que obtuvimos de prueba y error. Y escuchemos la producción y la voz ya con, pues, con los nuevos consejos y con la concha acústica que él se realizó, ¿ok? Pueden ver grupos de personas descansando y andando por el parque una y otra vez. Qué tiempo aquel, cuando se les notaba su ilusión también. De gozar al calor de aquellas tardes que pintó de rojo el sol, se sentaban siempre allí en la banca del jardín. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo. Este muchacho me dio la indicación de lo que quería hacer en la guitarra, la melodía. Escuchemos. Bueno, de ahí saqué la idea y bueno, yo la realicé con la guitarra. Como una tarántula te besa, sin dejarte respirar, te hiere en lo más hondo de tu alma. Vamos a escuchar el resultado, amigos. Tarántula te besa, sin dejarte respirar, te hiere en lo más hondo de tu alma. Te inyecta su veneno por la vena, te gana, sin darte cuenta, se marcha y ya no puedes hacer nada. La busco sin razón, no hallo solución, me sigo su olor. Vamos a seguir con este otro ejemplo. Escuchemos la voz, es el muchacho que les comenté que se hizo su concha acústica casera. Me pidió que utilizara un ukelele. Vamos a escuchar el resultado. Bueno, en este siguiente ejemplo, este muchacho también grabó, de hecho él vino desde Nayarit a grabar aquí conmigo, que le agradezco la confianza y el tomarse la molestia de venir hasta acá para que le produjera esta canción. Y como se van a dar cuenta, es totalmente diferente el estilo, es un estilo ritmo, no sé, alternativo, electrónico. Hicimos ahí un invento y
Les voy a poner el video para que vean, pues aproveche que, igual, ¿no? Que vino a grabar aquí, pues aquí lo grabé. Vamos a escuchar. Bueno, esta otra canción también es de la misma persona que le hice la canción orquestada, ¿la recuerdan? Y esta fue una ranchera. Balada, bolero, y vamos a escuchar las indicaciones y un poco del original. Tono do mayor. Si yo pudiera tan solo una noche. Les repito, amigos, que les aseguro que todos tenemos canciones así, con una guitarrita en una tarde de bohemia que nos agarró y compusimos alguna canción. Yo les invito a hacer su producción, es algo muy padre que se queda como recuerdo para sus familias y para ustedes para toda la vida. Vamos a escuchar el resultado y verán a lo que me refiero. Yo pudiera tan solo una noche tenerte. Si yo pudiera amarte despacio, muy suavemente. Les recuerdo, amigos, que una de mis especialidades es el tratamiento de la voz. Si se fijan, se escucha muy bien, digo, a comparación del original, y créanme que le tomo mucho detalle a la voz para que se pueda integrar a la música, que no se escuche ni encima ni detrás de la música, que se escuche muy bien. Y lo mejor de todo, amigos, es que es con su propio equipo. Les repito, yo trabajo con ustedes a prueba y error. Yo les comento qué tienen que hacer. Me mandan ejemplos, yo les digo, haz este otro movimiento, algún otro cambio, lo vuelven a hacer hasta que logramos obtener un buen resultado de la voz, y eso va incluido en la producción, ¿ok? Bueno, ese es otro ejemplo de cómo me mandan en diferentes formas la idea, su canción. Este muchacho me mandó pues, un video de él tocando la guitarra y cantando la canción. Y ustedes me pueden mandar, pues como ustedes tengan la canción. De hecho, ha habido gente que me ha mandado la canción sin siquiera sin música, pues la pura melodía la han cantado y yo trato de hacerle la música, ahora sí que de la nada, ¿no? Empezando por los acordes y y bueno, vamos a escuchar un poquito cómo está el original y cómo quedó. Este ya es el resultado de la producción. Cada vez que tengas miedo, piensa en mí. Cierra bien los ojos y podrás sentirme ahí. Tras la soledad, déjame sentirte una vez más. Recuerden que son arreglos originales. Hago instrumento por instrumento, el arreglo de cada instrumento, y hasta obtener un resultado, bueno, pues, como el que están escuchando, ¿no? Sentirme ahí,
Bueno, como se darán cuenta, amigos, recibo grandes canciones muy bonitas y ya con la producción se escuchan fenomenales. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo. Bueno, esta canción tiene algunos arreglos de piano y el cliente me pidió de favor que respetara algo de los arreglos de piano. Y yo le hice la producción, pero también me pidió que contratara una vocalista aquí donde estoy yo en mi estudio para que cantara la canción. Bueno, es la canción está hecha para una mujer. Lo que yo hice fue ponerle un pitch a su canción original, pues para darme una idea, ¿no?, del tono y de todo lo que tenía que hacer. Escuchamos tantito. Soy raro porque tiene pitch. Y ese es el resultado. Que lo nuestro ha entrado en una calle sin salida. Me dices que no somos lo que fuimos, que ya no son urgentes las caricias. Me miras y se asoma tu mirada, las dudas de un amor adolescente. Me dejas sin pasado, sin presente. Ni tú te marchas ni me vuelves a ser tuya. Olvídate de mí cuando te vayas, que nunca te arrepientas ni regreses, que sepas que si sales por la puerta ya nunca más podrás. Escuchamos un poco del original y luego la producción. Mis discos no son de platino, mis conciertos los abona mi bolsillo. Este single no sonará en cadena día. Mis amigos. Vamos a escuchar en la producción. No son de platino, mis conciertos los abona mi bolsillo. Este single no sonará en cadena dial. Dime que les cuente que no queda nada ni nadie a salvo en este tren. Bueno, esta otra canción es una producción de un guitarrista que tenía su canción instrumental en su guitarra. Me mandó pues la idea que él tenía. Vamos a escuchar. Como les digo, amigos, podemos rescatar las canciones que ya tienen, que ya habían hecho y que les gustaron, y podemos hacerle una producción nueva. Eso es lo que él me mandó. Después yo hice la música y vamos a escuchar el resultado. Hice la música sin la guitarra porque él lógicamente la va a tocar. Él es el guitarrista. Bueno, y esto fue lo que yo le mandé. Ya con esta música nueva, él volvió a grabar la guitarra, ya con una grabación más moderna, y vamos a ver el resultado final. Señor, toda mi vida.
Bueno, en esa canción también rescatamos la música y volví a hacer los instrumentos uno por uno. Y sobre todo la edición de las voces. Bueno, pues corregí varias cosas. Cantan muy bien, pero sí había que corregir muchas cosas. Vamos a escuchar el resultado. Quiero cantar al Señor toda mi vida y tocar para Él mientras exista. Tras de tus pasos seguiré. Ese resultado, si se fijan en la comparación, lo puedo lograr siempre y cuando me manden las voces originales sin ningún tipo de filtro. Si se fijan en la original, usaron demasiado reverb y algunas cosas que son muy comunes que les pasan, amigos. Yo les pido que me manden sin nada de efectos de filtros para poder lograr pues un buen resultado. Siempre tu luz, yo seguiré. Bueno, este es otro ejemplo de otra cumbia que me mandaron a hacer con arreglos nuevos, se querían arreglos nuevos y pues con todo gusto se las hice. Vamos a escuchar un poquito del original. Sobre todo quiero que escuchen las voces porque utilicé la misma voz que me mandaron de esta grabación para hacer la mía. Vamos a escuchar el resultado. Esa es otra producción con alguna idea que tenían. Y se las quise mostrar para que vean pues que podemos realizar cualquier estilo. Eso se los quise dejar como ejemplo porque se comete mucho el error de mal usar el reverb. Si se usa mal, puedes mandar la voz hacia atrás, puedes encajonarla, te da un efecto muy negativo. Esta voz que están escuchando es la misma que yo utilicé y escuchen la diferencia. Yo como es el viento. Lógicamente no solamente uso reverb, uso otros filtros, pero se pudo rescatar. No era una buena grabación, pero sí quería que escucharan que se puede rescatar, ¿ok? Y este es otro estilo de música. Y entre roces y argumentos. Constantemente dentro de este video está apareciendo la etiqueta aquí arriba de donde pueden comunicarse conmigo. Los mando un link en donde les mando un formulario para que lo llenen. Yo lo recibo y les contesto directamente, ¿ok? Si no, ahorita está apareciendo también mis mails para que ustedes se puedan contactar conmigo. Yo me contacto más que nada por mail o por el formulario que les dije, o por mi página web que también en este momento les dejo aquí. Casi no contesto los comentarios que hacen aquí porque no son tan personales. Yo prefiero que me manden mail y yo les contesto directamente.
Vamos a escuchar esta otra canción, este otro ejemplo. Busco tus manos en mi espalda, acariciándome la vida. Busco tus manos en mi espalda, acariciándome la vida. Busco tu amor y se perdió entre tu esquiva y mis deseos, entre tu olvido y mis recuerdos. Yo busco tu amor. Busco tu amor. Ese es otro ejemplo de otro estilo, es tipo reggae. Y vamos a escuchar un poquito del original. En ese proyecto también utilicé las mismas voces que me mandaron desde un principio. Lógicamente me las mandaron separadas de la música, pero me sirvieron ya quitándole los efectos y metiendo lo que yo le meto o mi proceso. Quedaron muy bien. Vamos a escuchar el resultado. Y sin saber que en mi mente tú habitabas, te conocía. Yo vi en el amanecer la luz de tu mirada, la suavidad y tu ternura la trae el alba. Bueno, en esa producción lo mismo, me mandan más o menos como quieren la introducción. Y vamos a escuchar. Con cada estrella que te siga por donde tú vas, con cada escena. Yo creo que lo más difícil de hacer arreglos originales, pues es eso, hacer lo original, ¿no? Porque tenemos que hacer de la nada música. Lógicamente tenemos la canción, la base, pero me refiero a la instrumentación. Hay que imaginarse qué se va a meter, qué instrumentos, etcétera. Entonces, ojalá valoren el trabajo y que les guste, ¿no? Que sea de su agrado. Vamos a escuchar el resultado. Con cada estrella que te siga por donde tú vas, con cada estrella. En esta canción hay un cambio muy diferente, pero que se escucha padre, lo quería hacer el cliente, y quiero que lo escuchen para que vean los arreglos. Vamos a escucharlo. Tú has movido las fibras sensibles. Es verdad. Bueno, este me mandó una base de piano y una base de percusiones. Me voy de una vez. Haz lo que quieras, yo te dejo todo y no vuelves a ver. Vamos a escuchar el resultado, amigos. Bueno, esta canción el cliente la quería para un concurso, entonces está así, está muy padre la canción. Ya tenía una versión, pero me mandaron a hacer a mí otra versión diferente para el concurso, repito. Y bueno, pues vamos a escuchar el resultado. Tierra es el viento fresco.
Mi tierra es el dulce canto de la marimba, motivo y origen puro de inspiración. Mi tierra es el abrazo abierto y sincero de gente honesta que brinda su corazón. Mi tierra es el viento fresco que te acaricia, es paso firme, es progreso y es porvenir. Es la capital que inspira día tras día, es gente que lucha y vive para servir. Tuxtla Gutiérrez, tierra bendita de Dios, con el pincel de tu encanto. Bueno amigos, estos son ejemplos que quería mostrarles y también comentarles que estoy a sus servicios. La única manera que me pueden contactar es a través de mi canal de YouTube. Aquí les dejo los mails, insisto que yo contesto los mails más que los comentarios que aquí. Les dejo mi página, les dejo una etiqueta, les dejo muchas maneras de comunicarse conmigo. Aquí en la descripción les dejo los links para los formularios, para que se puedan contactar conmigo directamente. No hay otra forma de que yo venda esto. Hace unas horas me acaban de avisar que están ofreciendo en Mercado Libre servicios míos. Yo no soy, quiero aclarar que yo no soy. Yo la única manera que me pueden contactar son a través de mis mails, a través de mi página y a través de la información que dejo aquí en mis, aquí en mi canal, ¿ok? En mi Facebook, aquí les dejo Facebook, Twitter, todo, todo está aquí. La única manera en que se pueden contactar conmigo es directamente conmigo, porque yo personalmente contesto y personalmente tenemos trato. Espero que les haya gustado, amigos. Nos vemos en una próxima. Soy Alberto Díaz de León. Gracias.